Vaya. Uno. ¿Cuánto? Uno. Ay, Dios mío. Ajá. Sí, pero yo le iba a pasar a cantar, pero imagínate que ella quiere ir. ¿Ya tienen las pistas, Armando? ¿No la, tienen la pista por ahí? Que la role y ahí la mando la va a poner. Bah, sí, si andamos un cantante, aparte de modelo de ropa interior, cantante también. Vaya, Daisy, te voy a hacer la pregunta de nuevo. Si el pop te dio menos 10 y Jennifer te dio 1 más 1, ¿cuánto sumas? Es menos 10 más 1. ¿Cuánto sumas, hija? Vaya, menos 10 más 50. Más 1. Dios mío. Es 1. Me he quitado el 10, dice. Qué barbaridad. Mire, la Bessy sabe, mire. Bessy, si le dieron más menos 10 y le dieron más 1, ¿cuánto suma? 1. ¿Cuánto es? 1. Qué barbaridad. Vaya, le dieron más 10. Y le dieron. No, le dieron menos 10. Y le dieron un más 1. ¿Cuánto suma al final? 1. Más 1. Y yo que ayudándole al 2 para que al 2 no le costara, imagínense. 1 porque. Pero vamos a ver a esta mujer, tal vez ya le dijo Yancy. Si le dieron menos 10 y la Jennifer le dio menos 1, ¿cuánto suma? Menos 9. Escuchó al Doc que estaba diciendo menos 9. No, pero es que no sé por qué. ¿Ah? No sé por qué. Oh. Hija, ¿hasta qué edad estudiaste vos? Octavo. Es que es urgente que regreses a primero, fíjate. Sí, hombre, como que no, sí. En octavo enseñé álgebra ya más avanzada y no puede ni siquiera sumar ni restar. Hija, y de verdad no pasaste por cuarto y quinto, pues. No pasaste por ahí, no solo te pasaron octavo. De primero te pasaron octavo, quizás a vos va. No, de quinto de secundaria. Ah, para octavo, ok. ¿Cómo? Ah, vaya, aquí está, mire, hija, aquí le va la clase ella, mire. Como le dio menos 10 el pop, yo le dio más 1 es porque va en reversa. Ajá. Ay, esta dama estaba, nada entendió. Y aún así no entendió, Jennifer. Bien. No entendió. Porque si pone un 10 y después un 9 y lo contamos de reversa, va a contar el 9 y anda el 10. Menos 10 más 2, 10. Vaya, ¿cuánto es menos 10 más 5? Vaya, así más fácil. Va, es más fácil, te voy a poner, pues. Menos 10 más 10, ¿cuánto es? 10. Ay, caramba. Ay, no, ¿qué hacemos con esta gente? No, va, vamos a ver la Alejandra, pues. Menos 10 más 10, ¿cuánto es la sumatoria? Menos 10 más 10. Menos igual a más es menos, entonces sería... Menos 10. No, espere. Menos 10 más 10. Menos 10 más 10. Bessy. Pero no le digan. Menos 10 más 10, Bessy. Es que ya me confundieron. Menos 10 más 10. Es menos 10. Ya está listo, camarada. Ya está listo. Vaya, ¿por qué cero? ¿Por qué cero? ¿Qué iba a decir? ¿Por qué es cero? Oiga, que ya menos cero, dice la Alejandra. Es que está así. La Nayeli sabe la respuesta, vaya. Vaya. Menos 10 más 12, ¿cuánto es, Nayeli? Menos 10 más 12. ¿Cómo? Menos 10 más 12. ¿Dos? No es bruta la Nayeli. Ah, era Nayeli sabe. Ajá, ok. Vaya, entonces después de descubrir que la Nayeli no es tan bruta como la Bessy, como la Alejandra y como la Chiclín,
recibimos en el escenario a un cantante internacional, el mero mero. ¿Dónde está el micrófono de él? Este sería. Este es. Hola. Vaya, ¿cuál es su nombre artístico? El Grande. Ok, entonces, ¿en qué chivo es su reloj? Bien. Yo no canto, ¿eh? Vaya, vaya. Llora, dice. Vaya, entonces. Que no sean tan crueles conmigo también, ¿eh? Vaya. Ok, ok. Recibimos con todos ustedes, señoras y señores, a El Grande. Gracias. Uno, dos, tres. A ver, dale. Thank you.
¡Epa! ¡Es grande! Pero otra persona, ¿eh? Bueno, juez, levante su nota, por favor, ahí para el camarada, para el grande. Gracias. Y se lleva nota perfecta. Si vieron los puestos de juega, camarada, todos van a conocer ustedes los que están participando. Por eso que no lo pusimos mejor porque no se va todo. Vaya, entonces, ahora sí. Vamos a comenzar con las decepciones, porque pues sí, ¿verdad? ¿Quién quiere tostada, muchacha? Carla Blanca tostada. No, de plátano. De plátano. De plátano. De plátano. Sí. No. Solo pregunta quién es y va a hacer una sola pedida. Que va todo, va a ir para allá para comprar. Va, yo también de plátano. Plátano. Vaya. Vaya, gracias, Nani. ¡Ey! Hasta generoso se ha vuelto nano. No, sí, puede cambiar. De verdad que el amor lo puede hacer cambiar a uno, a Nani. Bueno, qué bonito. Bueno, entonces ahora sí comenzamos, señoras y señores. Ladies and gentlemen. Comenzamos con este gran chiclín. No te desechó nada, fija. Mira, nos vemos, René. Gracias. Mira, bicha. Vos no te preocupes, que si el jurado te descalifica, yo te califico para la siguiente ronda, bicha. No te preocupes por eso, ¿viste? No te agüeves. Yo te califico para la siguiente ronda. Comodín. Vaya, bicha, ya está clasificada para la siguiente ronda. Felicidades. Bueno, entonces, ahora sí, damos inicio a lo que se viene, a lo bueno de lo bueno. Sí, porfa. Vaya, a lo que se viene, que es lo bueno. Vamos a sacar el primer papelito para ver quién va a ser el primero en participar. Señores, señoras, ta, 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 ta. ¿Cuál agarro? ¿Este o este? No sé. Veamos en el siguiente video.